Para mi querida y adorada reina Aries, la reina de bastos, te veo muy bien, te veo en un sitio privilegiado. Estás dominando toda la situación de tu vida y estás ahorita en el presente dominando toda esa situación. Para mis queridos reyes, veo aquí que estás por como muy abajo, como que todo ha caído sobre ti, como que tienes todavía muchas cosas del pasado que estás mirando, pero mejor voltéate y mira al futuro, que lo que viene para ti es algo increíble, que a lo mejor se te puede pasar porque no estás mirando para el futuro, sino todo el tiempo para el pasado. Así que vamos a ver qué nos dicen las cartas ahorita. Hola, hola, mi querido y adorado Aries, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero, aspiro que te esté yendo súper bien. Hoy vamos a hacer una lectura bastante particular. Yo tenía hace mucho tiempo que no hacía este tipo de lectura y vamos a ver estas lecturas ya con, digamos, vamos a decir así, con apuntador, si se quiere. Estas son cartas en las que están saliendo ya de una vez la pareja Aries, que corresponde al signo de Aries, la reina de bastos y el rey de bastos. Entonces, de una buena vez, el ejemplificador lo estoy dejando ya acá para ver entonces en qué posición quedaría en todo caso esta pareja, ¿no? Así como identificando a la mujer Aries o al hombre Aries también. Entonces, vamos a ver, vamos a tomar, ya vas a ir entendiendo poco a poco lo que estoy haciendo. Es como muy parecida a la lectura de Lenormand. Y bueno, vamos a tomar aquí entonces de este mazo, vamos a tomar 14 cartas. 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Si hace falta después ver alguna otra situación, vamos a tomar más cartas, ¿ok? Así que lo que vamos a hacer ahorita es definitivamente mezclar estas cartas y vamos a ver en qué posición nos van a quedar. Vamos a hacer tres líneas de 15 cartas y la última es la carta de la decisión, o sea, realmente a lo que se llega, el final de la decisión, el veredicto, al final a lo que llegamos. Así que vamos pues con muchísima, pon mucha atención a esto pues. Empezamos. Tres filas de cinco cartas. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Vaya. Mi reina de bastos, mi querida chica Aries, estás en un buen plano. Estás en una buena posición, déjame decirte. Seguimos. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Otra tanda más. Vamos a tomar una última tanda. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Ajá. Y estoy viendo que esta es, digamos, la carta, digamos, la conclusión, pues, de toda esta situación. La conclusión es, y de una buena vez te lo digo, la conclusión es definitivamente la justicia. Ok, voy a buscar mi apuntador porque ya vamos a empezar entonces con esta lectura interesante. A mí me parece que es una buena lectura, es interesante y dice muchas cosas. Tú estás ahorita, mi reina. La reina Aries, mi querida amiga, mis chicas, las mujeres, estás ahorita en una posición bastante ventajosa en este momento. Te veo, como decir, bien, estoy viéndote que estás rodeada de muchísimas cosas buenas, te veo mucho amor alrededor, se ve que en verdad estás como decir, estás en los mejores de los momentos. Quizá a lo mejor puede ser que estés sola. Muy probablemente te veo, estás sola. Realmente sí que te veo sola, pero con muchísima fuerza para seguir adelante. Es más, en un pasado pareciera ser que tú estuviste en una situación bastante complicada con respecto al amor, que del tiro también estuviste un poco como, digamos, como apegada
a esa relación. Pero parece ser que ya eso se acabó, se terminó, ya esto quedó a un segundo plano, ya esto no tiene ya más que hablar, no hay nada que decir. Pero sí te voy a decir una cosa, ¿sabes? Te voy a ir diciendo una cosa. Hay por allí algo pronto que se está, como decir, se está preparando. El universo está preparando quizás para ti una conquista. Alguien que viene a conquistarte de nuevo. Alguien que quiere venir a buscarte. Yo no puedo decir si es una persona del pasado o si es una persona del futuro, pero si veo aquí que mira la cantidad de cosas bonitas que hay por aquí, mucho, te estás rodeada de muchísimas cosas buenas. Está el 9 de copas como tú, esperando a que realmente suceda lo que tiene que suceder en tu vida. Es algo maravilloso que viene para ti, algo en la que esa persona va a sentir que por fin ha llegado a su vida el gran amor de su vida, definitivamente. Y mira, es el centro de esta lectura. Estamos sacando aquí este 9 de copas. Te veo que en este momento presente, aunque estás sola, estás bien, te estoy viendo con muchísima esperanza, con muchísima fe, muy positiva, mi querida y adorada Aries, te veo muy positiva. Y sí que te lo digo, no va a ser ahorita, ¿ok? No va a ser ahorita, pero sí viene en un tiempo prudencial, quizás a un mediano plazo, estará llegando esa persona que tú estás esperando. Esa persona ya está como mirando hacia el pasado, buscando o buscándote de alguna manera, pero eso no es todavía. Eso tarda, estás un poquito lejos de esa persona. Todavía no. Hay cosas que tenemos que ver más adelante. Es más, puedes tener antes de que llegue ese, digamos, ese bizcocho que tiene que llegar a tu vida, ese bizcochito, antes de eso quizás puedas tener también una relación un poco pasajera, una relación que va ahí más o menos, pero que no es tampoco tan intensa. Pero sí veo, mira, yo veo aquí, uy, tantas cosas que estoy viendo yo aquí en esta situación que de verdad me dejan completamente, vamos a decir, con la boca abierta. Honestamente, te veo así que sí viene para ti definitivamente algo. No es todavía. Y sí le estoy hablando a algunas de ustedes, de las chicas, de mis chicas, mis amigas, mis seguidoras que están solas en este momento. Pero no te inquietes, porque lo que viene es lo que viene. Mira, si yo hago digamos, el triángulo que se hace aquí imaginario, aquí te salen más de una carta de copas. Está saliendo esta carta, como decir, viene alguien en el camino a querer conquistarte, o quizás pueda ser esa persona del pasado, no lo puedo saber a ciencia cierta, pero sí veo que esa persona viene a una conquista. Quizás a lo mejor haya un poquito de recelo de tu parte, pero al fin y al cabo viene algo muy, pero muy bueno para ti. Si hablamos, fíjate, estamos hablando en esta lectura para ambos, para los dos, que donde más te sale amor es a ti. Fíjate, a ti donde estás más unida a esas dos cartas, tres cartas tienes de copas a tu alrededor, o sea que vas a ser muy bien querida, mi querido y mi querida Aries, vas a ser muy bien querida. Tienes tres cartas que te acompañan a ti, a tu alrededor de copas. Entonces, ya sabes cómo es la cosa. Viene alguien para ti, pero eso será un poco lento, no va a ser tan rápido. Si hablamos de mi querido y adorado rey Aries, mi querido y gerente, mi hombre bello, precioso, déjame decirte que te veo así como que estás un poquito cansado. Te veo que tienes muchas cosas encima de ti, mi querido Aries, mi querido rey Aries. Te veo así como que has venido tuviste una pérdida hace un rato, hace un tiempo, en un pasado más o menos atrás. Tuviste una pérdida y eso te produjo a ti, mi querido Aries, perdóname, te produjo un cargo de conciencia, te produjo una cantidad de digamos,
como que te sentías mal con lo que hiciste o con lo que pasó, te produjo un cambio, un cargo de conciencia, como decir culpas, y de verdad te sientes ahora como bastante cansado. Todo eso tú lo estás viendo ahorita, lo estás notando ahorita, que estás como de verdad todo te cayó encima, las cosas no se te han dado como es, tú estás esperando a esa reina Aries que llegue a tu vida, pero no termina de llegar para nada. Y eso te hace de verdad bastante, bastante triste, es cierto. Pero fíjate tú que también tú tienes por encima este 9 de copas que también está tocándote a ti. Y eso quiere decir que no puedes perder las esperanzas, mi querido Aries. No puedes perder las esperanzas porque quizás más tarde que temprano esta persona podrá llegar a tu vida, ¿sabes? Así que no te preocupes. Te veo que, eso sí, eres, para muchos de ustedes, eres muy enamoradizo, mi querido Aries. Eres muy enamoradizo y te enamoras muy fácilmente. Y así como te enamoras, así vienen las decepciones. Veo que le estoy leyendo definitivamente a alguien que sinceramente no ha tenido muy buena suerte en el amor, que digamos, ¿sabes? Pero mira, todo vendrá por justicia divina. Todo viene porque tiene que venir. Y aquí el resultado final me habla de que sí vendrá algo para ti por justicia divina. No tienes por qué preocuparte, mi querido rey Aries. Así que para mis reyes, para mis reinas, esto fue aproximadamente la lectura que hubo. Sí que le leí a alguien que de verdad está en la miseria o ha estado en la miseria, en la roya del amor, porque de verdad le ha costado mucho sobreponerse. Pero te dice por aquí el tarot que no te preocupes, que todo pasa, todo viene. Mira, tienes muy cerca el mundo. Estás a punto también de conseguir lo que tienes que conseguir, pero tú tienes que dejar esta situación. Este 5 de pentáculos, como es el dolor, la miseria del amor, el tener que seguir adelante sin nadie, el tener que llorar sobre la leche derramada, como dicen, ya para de eso, ya deja de hacer eso, porque en verdad eso lo que te trae es dolor y más dolor. Yo sé que tu emperatriz quizás hace mucho tiempo que se fue de tu lado o tú te fuiste del lado de tu emperatriz, pero sí que quedaron, como decir, esas huellas, te quedaron esas huellas de culpabilidad, de cansancio por todo lo que pasó. Pero bueno, mira, a lo hecho pecho, ya tú te arrepentiste quizás de algo o esa persona ya quizás estará en otro sitio. No la veo muy cerca de ti. Por ahora no veo que haya quizás una recomposición. Lo que sí veo es que muy pronto puedes tener ya lo que realmente estás esperando en tu vida. Algo diferente, algo maravilloso, algo que después de que vino esa hecatombe, ya es hora de ir viendo hacia adelante. Yo te veo a ti más bien mirando mucho al pasado, mi querido Aries, mi rey Aries. Tienes que dejar ese pasado atrás. Ya eso se acabó, ya eso se terminó. Ya esa emperatriz quizás ya está en otra onda y ya es hora de que tú despiertes y te des cuenta que para ti hay algo diferente. Si no lo quieres ver, será porque no lo quieres ver. Pero aquí hay algo que viene para ti diferente y eso será por justicia divina. Así que ahí te estoy dejando con esta lectura, mis queridos y adorados, mis reyes, mi reina Aries y mi rey Aries. Así que ahí nos estamos viendo con otro video. Bye bye.